days when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing and running, hey, hey, skipping and jumping. Un ratón contagiado y se contagiara, no están toda la vida liberando toxoplasmosis, no, son, no es un modo de infección de por vida, están 20 días liberando huevos por las heces y después son totalmente inmunes igual que nosotros. ¿Qué tratamiento seguiríamos si nos ocurriera esto? Si nos da toxoplasmosis, nada, porque ni te darías cuenta que la tendrías. Aquí el único problema es que te diera una toxoplasmosis cuando te estás en el primer tercio de embarazo. Antes era muy peligroso porque causa malformaciones y abortos en las mujeres, pero ahora ya hay tratamientos. También si te detectan que hay una toxoplasmosis cuando estás embarazada, hay un tratamiento. ¿Qué pasa? Cuando estás embarazada, la primera prueba que te hacen los ginecólogos es el de toxoplasma. Uh-huh. Y generalmente, si ya pasaste esta enfermedad, eres inmune. Ya no te puedes volver a contagiar de toxoplasmosis. Luis, si tuvieras que elegir uno, porque yo estaba pensando que si yo tuviera que quedarme con uno... Yo creo que a mí me gusta el blanco. A mi canelita. A través de Facebook, por cierto, ya sé que les gusta mucho lo de bautizar a los animales, y les he puesto que si querían ponerle nombre a nuestras tres mascotas de la tarde, o si quieren hacer alguna pregunta a Luis relacionada con gatos. Hoy hablamos de la toxoplasmosis, pero les da pie a otras cuestiones, como por ejemplo, Luis, dudas que tiene la gente de la calle. ¿Por qué se hace pis el gato en mi cama y si antes no lo hacía ni se subía a ella? Bueno, esto es una gran faena, ¿eh? Claro, el gato es un animal que protesta. Protesta algo que no le gusta. Tiene que ver si ha cambiado algo, si hay un nuevo individuo, un bebé o un animal nuevo, o tú le has dejado de poner la atención que le ponías antes. Algo ha cambiado y él es una manera de protestar. Hay productos específicos para que eso no lo hagan. Hay unas ferohormonas que se ponen como ambientadores y el gato generalmente deja de hacer este tipo de actitudes. Pero desde luego que es un tipo de protesta. Y muchas veces cuando el gato está enfermo, tiene un problema urinario, una cristaluria, o sea que forman cristales, o tiene una infección de orina, dejan de hacerlo en la caja para mostrarle al dueño que algo está pasando. O sea, que puede ser porque esté enfermo el gato... O porque está castigando. O porque dice, ahora te vas a enterar porque cambiaste este mueble, claro, porque llegó un bebé y tengo celos. Exactamente. En fin, ¿los persas más? ¿Son más especiales, más místicos o cualquier gato? No, cualquier gato. Cualquier gato en general puede hacer esto. Es un problema común, ¿eh? Vamos a otra pregunta de la calle. Oye, yo tengo un gato en casa, me cago en 10 y quería cortarles uñas. ¿Cuándo es conveniente cortarles? Dímelo. Bueno, cortar las uñas, lo que es cortar como nosotros, tú lo puedes hacer cada 8 días con un corta uñas. Tienen una uña que es transparente, no es como el perro. Podemos ver dónde está la vena y la podemos despuntar. Lo que está totalmente prohibido y es una crueldad tremenda es amputar las uñas. Eso ya no se puede hacer, está prohibido. ¿Pero con qué fin alguien quiere amputarle las uñas al gato? Para que el gato no arañe los muebles, para que no te arañen las cortinas, para que no se... Bueno, un gato, para empezar, no es quitar la uña, es quitar la última falange, es amputar la última parte del dedo. Quedan deformes, es dolorosísimo, es un animal indefenso, no puede escapar, no puede trepar, no puede defenderse. Pero, repito, está totalmente prohibido la amputación de uñas en gatos. Ahora mismo Canelita contesta al Facebook a todo lo que vayan diciendo, ¿eh? Porque es la que se pone aquí al lado del ordenador. ¿Saltaría si la dejo? Sí, y te está mirando, ¿eh? Un gato sí, no te quede la menor duda. Bien. Vamos a otra pregunta de la calle. O sea, cortar las uñas, sí, y además se ve claramente por dónde se puede comprar, cortar, amputar, eso es una salvajada. Es una salvajada y está prohibido. Y está prohibido. Otra duda. El gato pierde pelo, ¿por qué será? Y encima, si no lo pierde... ¿Se lo arranca? Hay que ver que hay temporadas de muda, hay que ver que los gatos no tengan parásitos, que no lo soportan bien, entonces ellos también de una manera por nervios o porque se sienten incómodos con pulgas lo pueden hacer. Y lo mismo que un gato orina, se puede arrancar el pelo. Es muy fácil ver cuando se lo arranca, cuando lo pierde. Si tú ves que le falta pelo en la parte que él se alcanza y en la demás está bien, es un animal que se está arrancando el pelo por estrés. Ah. Si es una pérdida, pues bueno, hay mil problemas, desde hongos, sarnas, piojos, pulgas, eso hay mala alimentación. Te pregunta Candy, tiene un gatín de 3 meses, no es capaz de hacer carrera de él, dice ella, quiere que se acostumbre a dormir en su cama, ¿cómo lo hago? Bueno, es complicado, el gato no es tan fácil de entrenar como un perro, entonces el gato siempre va a encontrar un lugar más cómodo. Hacer, bueno, hay los sprays que te digo que le puedes poner en la cama, que es una ferohormona, que los podría traer al lugar que tú quieres que vayan.
ponerle camas y cosas que sean cómodas y calientes. Les gustan mucho los iglús que están tapados. Uh-huh. Entonces hay trucos. Pero bueno, el gato es muy cabezón, ¿eh? ¿Por qué se ponen en las alturas? Son felinos, son trepadores, ¿eh? Son animales que son animales de presa y son trepadores y tienen esas actitudes. Y les gusta vigilar sin ser vistos, ¿no? Sí, les gusta vigilar sin ser vistos. Les encanta meterse en cajas, atrás de armarios, sí, hacerle emboscada. Ay, por favor, es que ¿cómo son? ¿Pero cómo son? Vamos a otra pregunta de la calle. ¿Hay que castrar siempre los gatos para tenerlos en casa? Bueno, sí es conveniente porque el gato macho es un animal que marca los territorios. La orina es de un olor muy fuerte y si no están castrados generalmente te van a estar meando sofás y eso. Y las gatas que son poliéstricas estacionales quiere decir que van a estar en celo desde más o menos marzo hasta finales de septiembre, pues no la aguantas en casa porque cada 21 días o cada 15 días va a estar en celo. Entonces es conveniente castrarlos por manejo. ¿Cómo es esa operación? Es muy sencilla, es una operación que no es cara, que es muy sencilla. Es un día, vas al veterinario en ayunas y el mismo día o el siguiente día te lo entregan y no es nada complicado. Mira, otra pregunta. Tengo un gato hiperactivo. Me han dicho que es porque ha sido destetado o separado de su madre prematuramente. ¿Es cierto? No necesariamente, la educación también tiene que ver con la hiperactividad, la raza tiene que ver con la hiperactividad, el gato tiene otra cosa que es importante, que son genes asociados al color, depende el color, es el carácter del gato, entonces no necesariamente porque lo hayan destetado pronto es un problema de hiperactividad. Mira, ahora que los tienes ahí a los tres, que parece una postal. Los tres gatinos. Nos pone nombre Ana María, que dice, el blanco lo podemos llamar blanqui o nube. Bueno, pone las dos cosas. El gris niebla y el marrón canelita, que es muy guapo. Muy bien. ¿De dónde son estos gatinos? Estos son de una tienda que está junto al Palacio de los Deportes en Oviedo, que se llama el Gato Persa, que tiene gatos de extraordinaria calidad. ¿Cuánto cuesta un gato persa? Bueno, depende de la calidad y el pedigrí. Por ejemplo, estos lo están vendiendo muy baratos, a 260 euros por ahí, que no son muy caros porque tienen mucha calidad. Pero bueno, lo puedes encontrar de exposición, que te puede costar 2.000, 3.000 euros, y puedes encontrar un gato doméstico. ¿Y cuánto vive un gato persa? Entre 15 y 19 años. ¿15 y 19 años? Claro, o sea, que tenemos bien. Que contar que nos va a acompañar claro, muchos y que son animales que años. Hay que peinar, hay que tener un acicalamiento, porque es un animal de pelo largo, que hay que tenerlo en consideración, ¿no? No confundirnos con un gato de pelo corto, que no necesita tantos cuidados en el pelo como un persa. Claro. ¿Un gato de estos se conviene sacarlo a la calle o que esté en contacto con otros gatos? Bueno, hay que vacunarlos, hay las vacunas específicas y luego hay una enfermedad que no hay vacuna, que es la inmunodeficiencia felina, el SIDA felino, que no es contagiosa para el humano, que no haya que meter miedo, pero en esa no hay vacuna y un gato que sale a la calle pues está expuesto a contagiarse, no por sexo, también por mordidas, saliva, arañazos. ¿Podrían envenenarse como el caso, por ejemplo, que estamos viendo hoy con los perrinos? Claro, el gato es muy factible a envenenamiento por el babosil que decía el veterinario, no porque lo coman, porque el gato camina encima de las huertas donde está el babosil y ellos algo que no les gusta tener en las manos lo chupan. Entonces, no es que vayan a comer el babosil, pero es muy fácil intoxicados con babosil porque luego se limpian ellos y se intoxican con esto. Es que me quedo embobada mirando para los tres. Luis, la semana que viene, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar de conejos y vamos a hablar de los problemas de los conejos de compañía, las principales enfermedades, la nutrición, el mantenimiento y todas estas cosas de conejos que ahora están siendo una mascota tan popular como el hurón. Ajá. Bueno, el hurón que cazaba conejos, por cierto. El hurón que cazaba conejos. Que quedé yo un poco sorprendida con el asunto. Y que una última cosa, que por favor los ginecólogos sean conscientes y cuando una persona, una mujer esté embarazada, no digan que se deshagan del gato. Si es la menos posibilidad de contagio de toxoplasmosis por el gato, hay otros factores mucho más importantes. Como que a lo mejor no le dan cuenta. Que no le dan cuenta. Entonces, contagiarse de toxoplasmosis por un gato es prácticamente imposible. Entonces, hay que tener conciencia de los ginecólogos y no meter miedo a las mujeres. Luis, gracias por haber gracias estado aquí ti, con María. Estos tres peluches. Mira lo que queda. Don't get me wrong if I'm looking kind.